Bienvenidos mi gente, venimos a traer unas historias. Den Donden Crime habla de nosotros, no nos nombra pero se sabe que habla de mí, ya que soy yo el que subió sus historias. A continuación os dejo con ellas. Mi gente, que me estoy enterando de que me están subiendo ahí al YouTube mis historias y no sé qué, de que voy a hacer una tiradera para toda España. Sí, sí, sí la voy a hacer, no os preocupéis, pero os estáis confundiendo, no es este tema. Este es un tema con un color que voy a sacar hoy. La tiradera viene en un par de días. Me he levantado hoy por la mañana con un montón de gente diciéndome, wow, este es el beef, no sé qué, tíralo ya, que no es el beef, que es un tema con un colega, no veis que pone ahí crean por deban. Estáis zumbados. El beef va a venir dentro de un par de días o tres, calentito, os lo haré saber. Que el que ha hecho esto en YouTube como si yo fuese Anuel o no sé quién, que sube hasta mis historias y cuenta mi vida y no sé qué, se ha confundido, hermano. Este no es el beef. Que ha subido una captura de pantalla de este tema como si fuese el beef. Este no es. El beef va a venir y os vais a enterar bien. Que sepáis que el beef lo voy a tirar la semana que viene. Para que lo sepáis ya todos. No voy a decir el día porque yo no voy a hacer ni promoción ni nada. Lo voy a sacar sin decir nada. Para no montarme en el circo ese que tiene la gente de promociones y de historias. Ya lo dije, no se lo va a salvar ni uno. Os voy a enseñar lo que es un beef en España. Que yo desde pequeño me crié haciendo beef. Mi primera canción fue un beef. Lo sabe todo el que me conoce. La primera que escribí. Y un beef que madre mía, lo escuchó todo el mundo. Y era un niño, ahora verás. Por lo visto el beef a más de medio panorama lo va a soltar la semana que viene. Si Crime ve esto quería decirle gracias por no haberse mosqueado por subir sus historias. Y aparte de eso quería decir que yo no dije que ya había sacado la tiradera. Como bien pone en el título, pone tirar a beef a medio panorama. Y en el video no dije que lo sacaría ese día ni nada, pero hay gente que lo mal entendió porque en el video se me escapó una publicación suya en donde salió su último tema que sacó titulado Tiro al Palo. Lo estrenó antes de ayer. Y na gente, hasta aquí esta parte, preparaos que va a venir más beef, a ver si esta vez contestan. Antes de irnos os dejaré parte de un directo que hizo en donde habla de Crie López Dirty, y sin nada más que decir nos vemos en el próximo video mi gente. Hazte una chapa ya, así que, no sé quién es el sí que. Opinión de Crie, mi colega hermano. Mi colega, bro, yo no, a la gente que conozco personalmente como mis amigos no... No opino sobre la música que hacen, opino sobre la amistad que tengo con ellos. Soy amigo del Crío, soy amigo del Porco, soy amigo del López, soy amigo de todo el mundo, a mí que se tiren su problema, no el mío. Yo no soy el padre de nadie. ¿Qué opino de que hayan denunciado al Crío? Pues se lo han denunciado, son unas ratas sucias de cloaca. De cloaca. Y a los chivatos se les corta la lengua, para que no chiven más.